Pese a que el huracán Eta se degradó a tormenta tropical, los funcionarios quienes integran el Comité de Albergues confirmaron que El Salvador mantendrá la alerta roja por las nuevas afectaciones que podrían provocar las lluvias tipo temporal. Arrastre de humedad generado por esta tormenta nos trae bastante lluvia. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? Bueno, pues tenemos riesgos de desprendimiento de material, de derrumbes. Tenemos riesgo también de inundaciones. Las zonas de alto riesgo que resultarán afectadas con deslizamientos por las constantes lluvias que durarán hasta este próximo domingo son la Cordillera Volcánica Central y las zonas montañosas. También informaron que ya se realizó la evacuación de 400 personas. En 7 zonas, 2 en San Vicente, ¿verdad? En Tecoluca, en la zona del Bajo Lempa, hay 2 grupos que han sido evacuados, ya tenemos ahí 2 albergues, 3 en La Unión, 1 en San Alejo, 1 en Nueva Esparta y otro en Pasaquina. Y en Nuevo Cuscatlán, en la zona de Nuevo Cuscatlán, hay 2 albergues también. Asimismo, el ministro de Obras Públicas informó que 3.300 trabajadores han realizado trabajos de limpieza en drenajes y quebradas. Hemos estado trabajando para poder de alguna manera reducir la vulnerabilidad. Por su parte, la ministra Michelle Sol asegura que se ha continuado trabajando para reconstruirles las viviendas a las familias afectadas por el deslave en Nejapa. Ya se está terminando el estudio topográfico del terreno para proceder ya a los diseños de todo el proyecto que se va a hacer de las viviendas de todas las familias. La funcionaria afirmó que los afectados aún continúan en los albergues habilitados en Nejapa y abandonarán ese lugar hasta que las llaves de sus nuevas casas les sean entregadas en una zona donde no represente ningún riesgo para sus vidas. Para Cara Sucia Noticias, Carla Andrade.